Te doy la bienvenida a esta práctica de Yoga Nidra. Acuéstate en el suelo y prepárate para la sesión. Separa las piernas y los brazos del cuerpo, tumbado boca arriba, en la postura del cadáver o Shavasana. Es importante de que ajustes ahora la postura cuanto antes y que te sientas muy cómodo, cómoda. Durante la práctica conservaremos esta inmovilidad. Una vez que ya nos hemos acomodado, cierra los ojos suavemente. Ahora toma conciencia de tu cuerpo tumbado en Shavasana, sobre la esterilla. Estás ahí, tumbado, tumbada, en un hermoso lugar sagrado, un espacio para ti, un espacio con una atmósfera sagrada. Todo el espacio que te rodea te está dando la bienvenida. Siente esta experiencia de estar aquí y ahora. Experimenta tu presencia física. ¿Y cómo te envuelve esta sensación de sentirte bienvenido, acogido en este momento presente? El sonido de tu respiración es muy rítmico, lento. Siente cómo el aire entra lentamente en cuatro tiempos y sale lento, largo y profundo en el doble de tiempo, intentando que llegue a ocho. Tu cuerpo se está relajando, está soltando todas las cargas. La respiración nos ayuda a ir disolviendo todas estas tensiones del cuerpo y vamos sintiéndonos cada vez más y más relajados. Ahora piensa mentalmente, voy a practicar Yoga Nidra. Estoy escuchando las instrucciones por parte de Arjuna. Hay una comunicación constante entre el profesor y yo. Puedo escuchar su voz y estamos conectados. Un transmisor y un receptor. En este momento vas a recordar tu sankalpa personal para formularlo. El sankalpa es una resolución, así que si tienes una personal, repítela. Si no, yo voy a ofrecerte un sankalpa. El sankalpa más importante de todos es la resolución de despertar la fuerza latente en la base de la columna, nuestra semilla de iluminación, la kundalini que habita en el Muladhara Chakra.
Si tienes tu sankalpa, por favor, repítelo. Si no, repite el siguiente. Estoy despertando la kundalini que habita en Muladhara Chakra y abre el camino a través de Sushumna hasta Sahasrara. Este es el sankalpa. Estoy despertando mi kundalini. Sigue escuchándome y continúa realizando la práctica como te la voy indicando. Trata de que no intervenga tu intelecto analizando lo que voy diciéndote. Más bien, solo escucha y fluye con las instrucciones. Ahora, di mentalmente, pulgar derecho. Pulgar derecho, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, palma de la mano, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, cintura derecha, cadera derecha, muslo derecho, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón, el empeine, toda la planta del pie derecho, el dedo gordo, el segundo dedo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahora dirígete al lado izquierdo del cuerpo. Toma conciencia del pulgar izquierdo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, palma de la mano, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, cintura izquierda, cadera izquierda, muslo izquierdo, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón, empeine, planta del pie izquierdo, dedo gordo izquierdo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto. Ahora vamos a la parte de atrás. Parte de atrás de la cabeza en contacto con el suelo. La nuca, omóplato derecho, omóplato izquierdo, nalga derecha, nalga izquierda, talón derecho, talón izquierdo, toda la parte trasera del brazo derecho, toda la parte trasera del brazo izquierdo. Toda la espalda. Ahora por la parte de enfrente del cuerpo. La corona de la cabeza. La frente. El lado derecho de la cabeza. El lado izquierdo. Oreja derecha. Oreja izquierda. La ceja derecha. La ceja izquierda, el entrecejo, el ojo derecho, el ojo izquierdo, la fosa nasal derecha,
la fosa nasal izquierda, toda la nariz, la mejilla derecha, la mejilla izquierda, labio superior, labio inferior, ambos labios al mismo tiempo, la mandíbula, el cuello, clavícula derecha, clavícula izquierda, el lado derecho del pecho, el lado izquierdo del pecho, el esternón, el ombligo, parte superior del abdomen, parte inferior del abdomen, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, toda la cabeza, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Toma conciencia del cuerpo acostado sobre el suelo. Hay lugares específicos donde el cuerpo se siente más en contacto con el suelo. Lleva la conciencia a esos puntos en particular. Ambos talones y el suelo y el punto donde tocan el suelo. Ahora, desde la parte superior del cuerpo, la cabeza y el suelo, la espalda y el suelo, la mano derecha y el suelo, la mano izquierda y el suelo, el codo derecho y el suelo, el codo izquierdo y el suelo, los glúteos y el suelo, los tendones de la corva y el suelo, los talones y el suelo. Imagina los puntos de contacto entre el cuerpo y el suelo. Todo el cuerpo y el suelo. Siente tu cuerpo que está sobre el suelo. Conciencia, cuerpo, suelo. Toma conciencia de todo el cuerpo. Imagina que tu cuerpo se está volviendo muy pesado. Despierta la idea de pesadez en el cuerpo. Progresivamente siente que el cuerpo se está volviendo más y más pesado. La cabeza se está volviendo pesada. La palma derecha pesada. La palma izquierda pesada. Ambos brazos y hombros son pesados. La espalda es pesada. Los glúteos y las ingles son pesadas. El muslo derecho es pesado. El muslo izquierdo es pesado. Ambas rótulas son pesadas. Ambas piernas son pesadas. Ambos brazos son pesados. La cabeza es pesada.
Los ojos son pesados. Los labios son pesados. Todo el cuerpo es pesado. Continúa pensando que todo el cuerpo es pesado. Intensifica la sensación de pesadez. Luego, de forma gradual, relájate parte por parte. Ahora siente que el cuerpo se está volviendo más y más liviano. La cabeza es liviana, tan liviana como un globo. Incluso parece que puede elevarse por encima del suelo. Las palmas de la mano derecha e izquierda se están volviendo también livianas. Ambos brazos y ambos hombros livianos. La espalda es liviana. Los glúteos y las ingles son livianas. El muslo derecho es liviano. El muslo izquierdo también es liviano. El talón derecho es liviano. El talón izquierdo es liviano. Todo el cuerpo es liviano y sin peso. Cuando tu cuerpo se queda sin peso, tú sientes como si estuvieras elevándote del suelo. Como si todo tu cuerpo fuera un copo de algodón. Ahora cambia a la idea de calor. Imagina que estás cerca de un horno encendido y sientes un calor muy intenso. Ahora todo el cuerpo debe experimentar el calor abrasador de un horno, de un cálido sol tropical. Despierta la experiencia de calor tan vívidamente como te sea posible. Ahora cambia la experiencia. Frío. Todo el cuerpo está experimentando los vientos fríos que soplan de las montañas nevadas. El mismo frío que se siente en un congelador. La experiencia de frío. Despierta la experiencia de frío. Estás tiritando. Ahora deja las sensaciones y trae tu mente al entrecejo. No te alejes de ese punto hasta que yo te indique que lo hagas. Voy a enumerar unos cuantos objetos y a medida que lo voy haciendo, tú tratarás de visualizarlos rápidamente. Si no puedes hacerlo, no te preocupes. Continúa siguiendo las instrucciones. Algunas veces iré despacio y otras rápido. También regresaré a algunas imágenes ya citadas. Algunas de ellas pueden serte familiares, pero no te recrees demasiado. La imagen debe brillar por sí misma. Lleva la conciencia al entrecejo. La oscuridad. Una rosa rosada. Olas de un océano. Cielo azul en la tarde.
Una noche oscura. Pequeñísimas estrellas adornando el cielo. Una cadena de montañas con los picos cubiertos de nieve. Un barco navegando en alta mar. Una playa de arena blanca. Una selva virgen con árboles frondosos y altos. Una paloma. Un caballo galopando. Una cabaña en el bosque. Un fuego encendido entre arbustos. Una noche de tormenta. Una luna llena. Un riachuelo en una montaña. Una piedra solitaria en las montañas. Un gran jardín florecido. El sol en el amanecer. Mantén tu conciencia enfocada en el entrecejo. Visualiza un gran lago con flores de loto. Un barco de vela. Personas nadando. Una solitaria cabaña de madera en las montañas. Un valle desolado. Una montaña alta con picos cubiertos de nieve. Una tarde tranquila. Un hermoso atardecer. El cántico de los pájaros. Un tigre en la selva. Un elefante. Una cobra. El símbolo de Om. El sonido de campanas repicando. Olas en el océano. Un barco navegando. Una luna llena. Una tarde tranquila y silenciosa en un valle iluminado por la luna. Un riachuelo en la montaña. Un refrescante baño frío en el riachuelo de la montaña. La experiencia de regocijo. Ahora, conciencia de la respiración. Inspira a través de la fosa nasal izquierda y expira a través de la derecha. Practica mentalmente la respiración alternada por las fosas nasales. El aire entra por la izquierda, sale por la derecha. Entra de nuevo por la derecha y sale por la izquierda. Deja la respiración alternada y regresa nuevamente al entrecejo. Visualiza el sol al amanecer, rojo como un tomate. Nubes reuniéndose en el cielo. Una llovizna. Neblina alrededor. Una rosa rosada. Un girasol. Una manzana. Una hoja de lechuga. Aguas termales. Un pino alto. Un racimo de uvas. El símbolo Om. Una solitaria cabaña de madera en el valle. Picos cubiertos de nieve. Un riachuelo en la montaña. Un frío baño. Un barco navegando en el mar. Un loto en un lago. Personas nadando. Ahora desarrollarás la conciencia de cada uno de los chakras y de su localización en la columna. Muladhara chakra en el perineo, entre el ano y los genitales.
en las mujeres está en la base del útero. Toma conciencia en Muladhara. No contraigas ese lugar. Trata de sentir una contracción espontánea allí. Imagina las contracciones, pero no contraigas a voluntad. Contracciones en Muladhara. A continuación, en la base de la columna está Swadhisthana, el segundo chakra. En la columna, detrás del ombligo, está Manipura. Detrás del corazón está Anahata. En la garganta está Vishuddha. En la parte superior de la columna vertebral está Ajna. O en el, digamos, el tope de la columna vertebral dentro del cráneo, a la altura del entrecejo. En la parte superior y posterior de la cabeza está Bindu, en la fontanela posterior. Y en la corona de la cabeza está Sahasrara. Ahora tú tratarás de recordar la localización de los chakras mencionados. Repite los nombres mentalmente después de mí y mentalmente toca con el ojo de tu mente la columna rápidamente en el punto concreto. Incluso si no puedes sentirlo, esto no importa. Repite el nombre mentalmente después de mí. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Bindu, Sahasrara, Bindu, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Swadhisthana, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Bindu, Sahasrara, Bindu, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Swadhisthana, Muladhara. Ahora, para concluir con la práctica, toma conciencia de todo tu cuerpo. Piensa para ti mismo, para ti misma, estoy practicando Yoga Nidra. Visualiza todo tu cuerpo, ahí, tumbado, en ese lugar sagrado, que se ha cargado con una vibración elevada. Toma conciencia de todo lo que te rodea. Toma conciencia de ti mismo, de ti misma. Di para tus adentros, estoy practicando Yoga Nidra. Estoy practicando Yoga Nidra. Y estoy visualizando mi cuerpo y todo lo que hay a mi alrededor. Ahora es el momento de repetir tu sankalpa del comienzo de la práctica. Si tienes el tuyo propio, utilízalo. Pero si no lo tienes, trata de encontrar uno propio. Yo voy a sugerirte el del comienzo de la práctica. Estoy despertando mi kundalini que habita en Muladhara Chakra
y se mueve a través de su Shumna ascendiendo hacia Sahasrara. Estoy despertando mi Kundalini que habita en Muladhara Chakra y se mueve a través de su Shumna ascendiendo hacia Sahasrara. Poco a poco, tomando conciencia de todo lo que te rodea, vamos a ir volviendo a las sensaciones, a los estímulos. Extrovierte la mente. Y poco a poco vamos a ir regresando a la conciencia normal. Puedes ir moviendo lentamente las extremidades. Flexiona tus rodillas o estira brazos hacia detrás. Estírate, desperézate. Y poco a poco ve volviendo. Abre tus ojos y siéntate lentamente. La práctica de Yoga Nidra ha finalizado. Hari Om Tat Sat.